un fuerte aplauso a papá. Padre Lucio. El rapto de la iglesia. Lamentablemente, encontramos el momento de la muerte aún sin haber vivido completamente, porque el que no vive en Cristo no tiene vida. Aleluya. Y siempre digo que todo en la vida puede esperar, pero buscarle a Dios no. Eso no puede esperar, hay que buscarle a Dios. De inmediato el rey se llenó de ira. ¿Y sabe lo que pasó? Lo mandó primero a atar con los hombres más robustos. Lo mandó a atar y a se postraran ante aquella estatua todo el mundo con la cabeza hacia abajo, y quedaban esos tres como tres velitas paradas, porque ellos sabían en quién habían creído. Luego pasa el rey Nabucodonosor por el horno y llama a uno de sus consejeros y le dice: pero ven acá, ¿y no fue tres que yo mandé a echar al horno? Sí, efectivamente, rey, tres, dice el rey, pero yo veo cuatro moviéndose en el horno, y el número cuatro es semejante a los hijos de los dioses. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que
que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Y si usted lamentablemente no está, y si usted no le teme, lamentablemente usted va a pasar por el fuego y se va a quemar. Tenemos que estar claros y conscientes en quién hemos creído. Todos tenemos que pasar por un fuego. Todos tenemos que pasar por una prueba. En un momento donde el mundo anda en una desesperación increíble, donde no hay hijo para padre, ni padre para hijo, ni amigo, y que se está destruyendo el matrimonio, y que el noviazgo solamente dura 2 días y 3 días, y que no hay ninguno que pueda confiar en el otro, donde hay personas que traen chisme al otro, como hizo este que le trajo el chisme al rey Nabucodonosor. En este mundo de envidia, habemos personas que estamos viviendo para Dios, sin importarnos por el fuego que tengamos que pasar. Pero tenemos que ver, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que su Redentor vive? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito es el que vive y reina para siempre. El Señor es grande y misericordioso. Todos tenemos que ser probados. Todos tenemos que pasar por un filtro. El Evangelio es grande, maravilloso, hermoso. Pero usted tiene que ser probado para saber si usted puede pertenecer a esa nación celestial. Dice que nos ha hecho un real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Pero hay algo que tenemos que quitar de nuestra vida para poder pasar a la otra nación. Tu protección, tu ángel, y así como Satanás le salga de Diego, ni siquiera su ropa olía a humo, mi Jehová. Yo necesito de ti, Jesús. Ahora en el nombre de Cristo, ahora en el nombre de Cristo, te pongo mi mano, Dios mío, para que tú le des la fortaleza, Jesús. Padre, dame la fortaleza
de seguirte, de buscarte y de querer ser un hijo en el nombre de Jesús. Gracias por tu perdón, por la sangre de Jesús. Amén.